4 puntos que ostenta ahora mismo. Parece que la Lenteiro vaya a perder la categoría. Y que allí el falle. Se apoya en embaque. Chacón que abría a la derecha. Busca la carrera en profundidad. Se hace con el control. Unai Hernández. Se apoya en Olmedo. Sabe que es necesario morder en el día de hoy. La pelota de Vicente Esquerdo. La entrega no fue buena. Unai Hernández. Apoya en Mar Bernal. Baque la esquina en aquel corner como. Es desde allí donde llega el ruido del campo. Es la zona ruidosa. Vuelve a ganar el Barça que empieza a apretar. Triangulando. Alexis Olmedo, 18 añitos. Ha sido en el año 2006. Es una idea. El balón es a favor del Barça. Jugando por medio de Mikael Falle. Hallándose en embaque. Jugando con Olmedo. Balón en la zona central del terreno de juego. Hacia la izquierda, de nuevo Falle. Juega el Barça, lo hace desde la derecha. Naín García. Mete que un buen pase por dentro. Ahí aparecía Casado para continuar con la triangulación. Álvaro Ramón quería meter el balón por dentro. Lo pierde, lo gana el Barça. Mar Vidal. Juega de nuevo en Baque. El partido de Riazor concluyó con la victoria. Balón que tiene Mikael Falle. Llega atrás el guardameta visitante que está ahí justo para evitar lo que a punto estuvo de suceder. El balón que es del Barça, Moja. Moviendo la pelota por medio de Olmedo. El partido con 0-0, pero con una tensión que se palpa en la del Barça. Juega de nuevo el Barça. Embaque. Olmedo. Para crear peligro. Ahí es donde el Arenteiro se hace fuerte. Defensivamente hablando, sobre todo. Este es Naim. Moja. Hacia el centro del campo. La apertura hacia la izquierda para Mikael Falle. Es. Lógicamente en el Barça le da mucha importancia a la cantera. Parado, pues quizá podía ser una oportunidad para abrir este tipo de partidos, para abrir este tipo de marcadores cuando, no sé, cuando las sensaciones no es que sea creando ocasiones como para de ver que el gol es cuestión de tiempo. No estaba siendo ese tipo de partido. Ya sobre Mikael Falle. Venga, el Barça desde la izquierda. Marca Casado. Viendo la pelota el Barça sin mucha prisa. Marcador ahora le favorece. Aparece Naim sacando el balón. Segundo palo. Ese remate que va a tocar en el palo. Y tiene que despegar. Es peligroso a favor del Barça, que sigue atacando. El Falle jugando hacia dentro. Bernal. El giro por dentro. No le llega de Perkan. Sí que aparece Pau Víctor. Poblando el área el Barça. El Barça hacia la izquierda. Recibe. Ahí Hernández de la pelota por dentro. Aparece Embaque. Moja, se le queda corto. Y que a buen seguro, tres minutitos o así se van a tener que dar. Mira, Mikael Falle apoyándose en Embaque. Este al primer toque sobre Olmedo. Mar Bernal triangulando el Barça, encontrando allá en zona peligrosa. No lo ve claro. Decide jugar atrás. Sí, en el giro por medio de Unai Hernández. Moja quería girarse, lo impide la defensa del Arenteiro, la puede añadido. En cualquier caso, el partido que continúa.
Vuelve a ganar la pelota el Barça. 40, sí, son los cuatro que yo entendí a través de la megafonía. Hay que llegar hasta el 49. Atacando el Arenteiro. Tela esa pelota. Y vuelve a caer a favor al Barça hacia adentro. Se apoya atrás en Mikel Falle. Para Mbaque. Mikel Falle. Va a golpear con pierna derecha arriba. Largo. Acaba de cabeza Mar Bernal. Quien domina la pelota. Parece hacerlo. El. Balón que tiene el Barça. Con la portería, con la baja de Ander Astrálaga, con el primer equipo. O sea que a pesar de... Puede sonar extraño en el mes de abril, que suena extraño, pero Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín, eran futbolistas. Yo decía lo de las bajas del Barça porque esos tres futbolistas, Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Fermín, que estaban llevando muchísimos, ¿no? Del filial en que para eso está, ¿no? También por otro lado, pero es verdad que al final ahí el Rafa Márquez está sacando petróleo desde abajo también y probando fortuna también el Arenteiro desde media distancia. Ese zapatazo violento que termina en el larguero, sigue atacando el Arenteiro. Rafa Márquez aparece en escena de nuevo el Arenteiro, que se está animando en esta parte del partido. La pelota a la frontal, filtrado hacia adelante, no llega Manning. Sigue insistiendo en ataque con esa presión. Llega el Barça a la media vuelta, hombre al suelo. Terreno rival. Y el juego por dentro. Aparece Mar Bernal descargando en corto sobre Unai. Unai que vuelve a empezar de nuevo para Unai. Un pasito atrás de nuevo el Arenteiro. La pelota es del Barça. Juega Mar Bernal. El cambio hacia la derecha. El compañero sale de banda. Es a favor del Barça. Olmedo. De cabeza Germán Novoa, dejando en la frontal del área. Aparece Mar Bernal. Está de golpear, decide jugar en corto, estaba muy lejos. Con la zurda, la frontal, devuelve Pau Víctor, aparece de nuevo Naim. O se queda con el control de la pelota, vuelve a caer al suelo, vuelve a dolerse de un golpe en la boca del estómago. Sigue siendo posesión para el Barça. Se aclara más la guerra por el playoff. La Ponferradina se pone 4 puntos por encima de la Cultu. Con este empate, el Depor le metería 3 puntos al Barça Athletic. El Arenteiro se quedaría con 45. 8 puntos detrás de la Ponferradina en esa pelea por el playoff, que parece bastante lejana teniendo los puntos que quedan. Aunque esta categoría, cualquier cosa puede pasar hasta que las matemáticas nieguen los hechos. A ver, cambio también en las filas del área. Agarraba, no sé si era Thiago Rodríguez, por el hombro. A la derecha para Nayim. Ahí saca ese centro, va buscando el primer palo. Llega Pau Víctor, vaya parado de Pablo Brea. La pelota que queda en la frontal, esa volea de Mar Bernal que se va a perder, pero Pablo Brea. El Barça porque vuelve a robar. Desde el suelo trabajando también Mar Bernal. Y el balón que va a ser de nuevo para el Barça. Juega Mar Bernal. Aparece Unai Hernández. Viene el córner a favor del Barça. El balón cerradito buscando la zona de remate. No llega Olmedo. Despeja la defensa del Arenteiro. Sigue teniendo la pelota el Barça. Manning Gonzaga. El de Pablo Brea. Y eso realmente fue solo una ventana porque el de Manning fue en la primera y luego la entrada de Radozzi. Pega Mikel Falle.
era Thiago, este sí que era Luis Chacón. Aparece Germán Novoa, ahora tirado de lateral. Vuelve a ganar la pelota. Controla Unai Hernández. Balón tocado atrás. Mikael Falle. Palo. Remate que no llegaba. Balón que va a la zona de remate. Mar Bernal se queda. El golpeo corto. Inaín. Los cambios del esa pelota que va al área buscando el segundo palo, el remate por encima del larguero, vuelve a ser saque de esquina, tocó en un futbolista metiendo el pelotazo arriba, Pablo Brea.